Hola chicos, bienvenidos a Economic Waves. Hoy estamos con el profesor don Miguel Anso Bastos, profesor de políticas en la Universidad de la USC, la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Muchas gracias y sí, muchas gracias por venir hasta aquí. <laughs> a usted por invitarnos, es sí. un placer. Vamos a empezar con la charla, Miguel, que es a lo que vamos. Sí. Yo quiero que usted me hable sobre cómo era la humanidad antes de que la conociésemos nosotros, los jóvenes, que cómo se sale la pobreza, cómo... qué había antes, hace 200 años. Pues antes. Hombre. Eh, el, la pobreza siempre es algo relativo entonces no sé si la, las personas de otros tiempos se sentían como claro. tal pobres sino que eh, entendían que aquello era digamos la, la existencia en sí era, era como era como fue siempre es decir era la condición natural de la existencia era estar, era vivir casi al límite de la subsistencia, de la subsistencia. Si cualquier, cualquiera que lea una historia económica por ejemplo de, de Europa o del mundo la de Carlos Cipolla por ejemplo o otras no la de, Barra, la de Barra Club, o Stephen Klug, por ejemplo, o otras, o la de Rondo Cameron, ve que bueno, el nivel de vida hasta ha sido 18, 19, XIX ¿no? ha permanecido bastante estancado durante cientos de años. Es decir, con, con crecimiento económico mínimo, es decir, con unas condiciones de vida muy cercanas a la supervivencia. Quiero eh, recordar que Cipolla, la historia, en su historia económica de Europa, creo, habla de que un trabajador normal de la gastaba el 90% de, de su renta en comer. Uh -huh. Y, luego, y no siempre estaba garantizada la comida. Pero no, no porque no hubiera cosechas ni cosas por el estilo, simplemente a lo mejor por falta de distribución. A lo mejor había comida en Alemania, pero no la había en España y no había forma física de traerla. Sí, eso lo damos por sentado, pero eso, eso sí. no, está, no está sentado. muchas de ellas se podría por el camino. Decir, no, 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 no hay la logística que tenemos hoy. Buena parte de, de los problemas de alimento, de otro tipo de cosas. Se han superado, gracias a en, en, entre muchas cosas, a las revoluciones verdes, pero también a las revoluciones en la logística y el transporte. y Muchas veces se le, se le da poca importancia a este tipo de, de cosas. El ferrocarril, por ejemplo, hizo mucho. Los, los, buques, los buques y los buques congeladores hicieron mucho para transportar comida, etc. Entonces, fue, con el tiempo, abaratando la, la, el alimento y, y el vestido y otro tipo de cosas. Y ahora no podemos dedicar el, gastos a otro tipo de, de cosas, porque damos por sentado que eso está así. Y la condición de la existencia era eso, mm. Y la vida era, en general era corta. Decir, había personas, a ver, genéticamente había personas que, que duraban 70, 80, 90 años, pero no eran, no eran como hoy la mayoría de la población. Era un porcentaje pequeño. Claro, claro, una persona un, un antiguo es igual que hoy genéticamente, o muy, muy parecido claro. a nosotros genéticamente. Entonces, está condicionado para durar 80, 90 años. Y había gente que llegaba 80, 90 años, pero era un porcentaje muy pequeño. A diferencia de hoy que es casi la mitad de la población la que llega a sus... A esas edades. Entonces, era una situación pobre, con, mu con muchas enfermedades, con mucha inseguridad, ¿no? muchas veces más belicosa que la actual. O sea, no era, no era nada, a nivel material, no era nada digno de ser, digamos, repetido. De hecho, dudo mucho que sobreviviéramos en aquellos tiempos. Nosotros, sí. No estamos acostumbrados a pasar frío, a lluvias, a hambres recurrentes, cosas por el estilo. Entonces, no, no, no sé si, estaría, si, si, si nos adaptaríamos bien a ese tipo de tiempo. ¿Cómo sale la humanidad de, de ese estado prácticamente animal a lo que somos a, a día de hoy? Eso lo llama la trampa maltusiana. ¿no? La trampa maltusiana es, que, es decir, que cuando había un pequeño incremento en el nivel de vida por alguna mejora técnica, alguna cosecha o algo así, pues rápidamente la, la población incrementaba hasta, digamos, tapar el, el crecimiento, o sea, hasta que volvía a equilibrarse de nuevo. Entonces no uh -huh. había, no había un, digamos una mejora sustancial. Eso empieza, yo lo, no, no me recato con el capitalismo. Uh -huh. E por pues que non me recaso? Porque o capitalismo permite romper a trampa multisiana, permite eh, multiplicar, que, decir, que el trabajo de un o trabajo dun hombre ou dunha mujer se multiplique por 10, por 100, a veces por 1000, simplemente usando bienes de capital, usando maquinaria, electricidad, todo, todo, todo ese conjunto de innovaciones técnicas, hace que en una hora de trabajo nuestra multiplique digamos, su fuerza y produzca mucho más, mucho más que lo que se incrementa la población. Ahí está donde se rompe la trampa mutual, que empezamos a, a, a tener más bienes, aún incrementando la población, que se incrementó, la producción creció más que la población. En los, países, en los países que adoptaron este sistema. Porque este, este sistema no aparece a nivel mundial, ni, es, ni siquiera es natural. Es una cosa que, y estoy de acuerdo con muchos que lo dicen, el capitalismo no es natural, es un invento, es una invención humana. Una invención humana como puede ser, por ejemplo, la ciencia. En el sentido de que la ciencia consiste en ver los fenómenos de la naturaleza con otros ojos, con unos ojos, con un método, con una serie de técnicas, y ahí vamos avanzando y los, los logros fueron avanzando. Pues esto se trata de ver los fenómenos económicos con otros ojos y sobre todo con factores como la contabilidad, por ejemplo, que es un factor, un factor esencial. Porque el, el capitalismo es una tecnología mental, que es cálculo, es ahorro, inversión, inversión sistemática en, en el mejor de los usos posibles en cada momento. Y para eso necesitamos tener, hacer unas cuentas claras y unas cosas claras. Entonces, por ejemplo, Bernard Sombath, cuando habla de los ejemplos del capitalismo, se centra mucho en la contabilidad. Y eso, por eso digo que es una, es una cosa más mental que, 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 algo, que algo tangible. Lo tangible es el resultado de ese experimento mental. Igual que los, los, los avances en la, digamos, en la ciencia o en otros conocimientos. La escritura también es una tecnología mental. No es natural. La, hay que aprender, la escritura hay que aprenderla. La ciencia hay que aprenderla. Es un método. Pues el capitalismo también es algo que hay que aprender. Y yo creo que por eso tiene mucha resistencia. Porque no es algo natural. No es algo que la gente entienda. No es algo, diferir consumo, ahorrarlo por, en aras a un bien futuro, eso es... es yo creo que es difícil de entender. Sí. Re requiere una mentalidad. Pero también, eh, también escribir requiere una disciplina. Eh. O leer... ¿Y cuándo crees que empieza el capitalismo, en la Revolución Industrial o la tecnología, empezaba, yo creo que es la edad media. media. De, desde como la de tecnología. tecnología. Empieza a hablar con Luca Pacioli, con, los, con las ciudades-estado del Renacimiento. Que ahí empieza a ver los fundamentos teóricos como difusión desde el siglo XVIII o XIX. O sea, cuando esas ideas cuajan en digamos, una sociedad y una sociedad digamos, que se empiezan a configurar en, en, primero en pequeños espacios después en espacios mayores, es, es, ese sistema es como se va, es como se va expandiendo. ¿no? Pero en principio nacen ciudades-estado, hay un comercio, pero el capitalismo como tal es en la revolución industrial, es en Inglaterra y en Flandes y luego hay mucha gente que critica el tema del capitalismo sobre todo en la revolución industrial por eh, pues eso que había muchos niños que trabajaban en fábricas y demás o sea usted cree que eso es realmente algo necesario es que o sea la condición del ser humano realmente ha sido siempre estar en la pobreza no sí pero es que parece que como si y que los niños en el campo estaban jugando al golf claro. o al padel sí. no no trabajaban también en el campo y claro. trabajaban también de forma muy dura y con una mortalidad mayor Claro que son circunstancias indeseables, pero muchas veces hay que ponerlas en su contexto y no estoy diciendo que sea una cosa buena, que fuera una no, cosa claro. así. Lo que pasa es que en aquel momento, como estaba concentrada la pobreza o el trabajo estaba concentrado, se veía y era más fácil de ver que antes que estaba más disperso y como más oculto. No es deseable, pero, pero fue un proceso necesario. Y el debate sería si esos niños vivían mejor que antes o no. No que sea, sé que es un debate duro, sí. ¿no? Pero eso es lo que hay que debatir. De hecho, este es el único sistema que ha conseguido que los niños dejen de trabajar. En <laughs> los países de capitalismo avanzado es donde los niños no trabajan. <risa> <risa> no en los regímenes altos. capitalismo primero la gente piensa que hace la silla sale. No, lleva generaciones a adaptarse. Incluso los historiadores marxistas como Epi Thompson, que a que me gustan ¿no? en. en Formación de clase obrera en Inglaterra y otros otro libros, explica cómo se va conformando ese trabajo. Yo creo que un gran logro del capitalismo también es el trabajo, es el trabajador, el trabajador moderno, que es, que es un trabajador súper productivo, súper serio y súper capaz. Uh -huh. Y muchas veces no, no se le da el, el valor que merece. Siempre parece que siempre, como una cosa así que está. está no, el, el, sin, sin trabajo, sin, sin una fuerza de trabajo seria, trabajadora, bien formada, no podría haber capitalismo tampoco. Claro, o sea, no es solo una tecnología, sino también tiene que haber unos valores, ¿no? Tiene que haber unos valores, claro. Es que los valores son previos. Es decir, por un lado tiene que haber una contabilidad, tiene que haber una técnica, pero por otro lado también tiene que haber unos valores que, unos valores que nos lleven a no consumir, sino a privarnos en parte de parte del consumo actual y diferirlo en el futuro. Decir, necesitas un autocontrol. Y un autocontrol si quieres de la mente o del cuerpo. Ya no, ya no entro. Pero necesitas un control de ti mismo y decir, quieto, no gastes todo lo que tienes, guárdalo para mañana, prevé, es decir, sacrifica un placer inmediato por alguna previsión de futuro. Eso es lo que es difícil entender. Por eso muchas veces va asociado con la religión, que es la tesis de Weber y de otros autores. ¿no? Uh -huh. Hay mu mucha polémica con eso, precisamente con la religión. Hay mucha gente que dice que la, la religión, en concreto la cristiana, como que ha frenado el crecimiento de las naciones. O sea, ¿Usted cree que realmente es así? Sí. ¿no? Pues hay que ver los sitios donde no hay religión cristiana se si crecieron más. Ver, uh -huh. No, digo yo por claro curiosidad. ¿Qué? A ver, sí. ver tenemos una etnología que. no es obviamente no deriva exactamente do cristianismo, aunque que teríamos no se opone a ella, aunque diga o contrario, la prueba está que el, el capitalismo nace en países de cultura cristiana, o sea, no si hubiera una posición seria, no habría nacido. ¿No? Uh -huh. O sea, es, es, tiene que haber algo, por lo menos parte del, de la doctrina cristiana, que sea coherente con el sistema capitalista. Y entonces lo, lo, lo que enseña digamos, la religión cristiana es pues, a, digamos, a reprimir digamos, pues, la lujuria, la gula, en general el, el consumo, el consumo presente. Lujuria en ese sentido estricto, en el sentido de bienes de lujo, ¿no? de, 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 de consumir demasiado, ahorrar para el futuro. Por eso muchas veces se, se, se dice que se identifica capitalismo con consumismo. yo, yo no, yo creo que son antitéticos. Un pueblo consumista, no podría haber derivado en capitalismo. Porque no habría ahorrado para generar, claro. para generar capital suficiente para comprar máquinas, pues hacer presas, hacer ferrocarriles, hacer todo tipo de bienes. Porque eso necesita de una inversión previa, de un ahorro previo para poder financiar ese tipo de cosas. Y una población que sea muy gastadora, que sea muy tal, no podría. No podría. Esto creo que es sombra, una vez más repito, en el, en el burgués que habla mucho de estas cosas. ¿no? Diciendo que, bueno, en general, los historiadores del capitalismo, es decir, los, los Los antiguos, los, los antiguos comerciantes ganaban, ganaban dinero, no eran muy buenos comerciantes. El comercio, porque yo distingo también entre comercio, libre comercio y capitalismo. Que son cosas que están, están emparentadas, pero no es lo mismo. Y muchas, muchas veces se, se identifica. un comercio, Pueblos comerciantes, por ejemplo, los chinos eran un pueblo fantástico para, para el comercio. El, el, los árabes eran un pueblo fantástico para el comercio. Había comerciantes fantásticos en, en Grecia, en Roma. ¿Qué pasaba? Pero cuando ellos hacían una cantidad de dinero, lo que hacían es que se retiraban. Compraban una villa, se retiraban allí, intentaban casar a sus hijos con nobles o cosas por el estilo, pero digamos, no reinvertían de forma sistemática. El capitalista casi reinvierta hasta, hasta casi antes de morir. Es decir, no, 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 no quiere retirarse, siempre quiere, tiene esa lógica. Y es, es un cambio de lógica, ¿no? Pero eso fue lo que cambió, porque el comercio es una cosa y el capitalismo es otra. Y luego, ¿tú crees que... Eh, para el tema de los jóvenes que viven ahora, que obviamente pues, ahora la sociedad está muchísimo mejor, se pueden muchísimos valores. Eh, ¿Tú crees que los jóvenes viven peor que antes? Porque parece. Tú te metes en Twitter y parece que, <laughs> que ahora los jóvenes vivimos fatal. No lo y, sé. No lo Porque ser joven nunca fue fácil. Claro. Yo ahora, cuando me pongo en su edad, ahora, claro, ya. Pues no era fácil tampoco. No sé ahora cómo se sienten, pues, repito. Yo veo que ahora tienen una serie de ventajas que nosotros no tuvimos, estas cosas que viajan, saben más idiomas que nosotros, andan por ahí, yo los veo en eh, candan Erasmus y no, y andan sí, por ahí, gente okay. que, es, que tiene una capacidad de 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 moverse que tienen, tienen unos tra... por ejemplo, estos trastos que tienen ustedes ahora, en mis tiempos no lo sabía, claro. qué decir que puede... ustedes pueden escuchar toda la música del mundo. Ustedes no saben no saben lo que es eso. Porque ya nacieron con eso. Claro. Sí, sí toda a música, es que antes no era así que yo quería una, una cosa, la buscaba, la buscaba allí en el Spotify, una cosa de estas así y la bajaba, no, no es que no, no, no la había o costaba, una, a veces, a, o costaba una fortuna o a veces ni siquiera la había ¿no? y ahora hasta otro día me mandaron una, una cosa de un, de un grupo mongol no, que era un grupo de rock mongol me mandaron una, una, una digo, por, digo por curiosidad porque antes era impensable que yo tuviera acceso a un grupo de rock mongol Y poder ver el vídeo y poder verlo allí en directo y cosas por el estilo. que no, era impensable. Que esas cosas... O que tengan en su teléfono abrir una biblioteca entera de millones de libros. Eso es impensable. antes Cuando yo era como ustedes, conseguir terminar los libros era muy complicado. Luego también... O sea, yo creo que la cultura que tenemos ahora los jóvenes, sobre todo. Ahora, yo, si, están, perdón, perdón. si están mejor o peor, no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, para la vivienda tienen, tienen problemas, etc. Y creo que. No lo sé, no lo sé. Yo es lo que percibo, pero no lo sé. Yo, repito, como claro. ya no soy joven, no lo, no lo sé. Percibo cierta desesperanza, que a lo mejor nosotros no teníamos esa desesperanza. Puede ser. Como que el mundo que no tiene futuro, que nos ve como más, más desesperanzados. Pero eso no lo sé. Poca hmm. poco habrá de todo y habrá gente como muy optimista, otra que no tal, pero yo por lo que veo así, veo así mucho. Pero bueno, es, es normal de todas las generaciones. Claro, sí. pero algunas cosas les tienen mejor, pero otras cosas yo creo que las pueden tener peor. Yo quiero hacer hincapié en los valores también, porque yo creo que en estas nuevas generaciones quizás se están perdiendo los valores que se tenían antiguamente. Pero es, no es una te tesis cree. vieja, repito que ya viene de Daniel Bell y, y de otros sociólogos: es decir, que el capitalismo, con su triunfo, genera, destruye los valores que lo engendraron, porque el capitalismo nace en tiempos de dureza. de gente muy dura, de pues de pioneros, gente que iba allí a a trabajar en las minas, o o gente que trabaja en, en unas condiciones como acabas de apuntar usted, que eran muy duras. Entonces, esa gente pues era sacrificada, era, era ahorradora, miraba para el futuro, ¿no? digamos, no no tenía mucha propensión a gastar en en vicios y cosas por el estilo y, y pensaba, digamos, a la más largo plazo. A estaba asociado, digamos, muchas veces a valores religiosos, que los valores religiosos en ese aspecto tienden a ayudar a pensar a largo plazo, ¿no? Pues ese tipo, tipo de combinación generó una, una clase que ahorró y que construyó todo esto. Lo, la, el problema que dice Bell es que las, 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 la juventud moderna no tiene memoria del pasado, precisamente no tiene memoria de la miseria, eh, nunca la vio, mm. por lo menos en su entorno cercano. Miseria de, de no pobreza, que le llaman ahora relativa, miseria de verdad, que no haya para comer, que haya gente descalza, pues que haya gente, mucha gente así, digamos, viviendo en la indigencia absoluta, sin falta de comida o cosas por el estilo. ¿no? Eso no hay memoria de eso. Entonces pensamos que, es una pequeña broma mía, pensamos que Madrid antes era como hoy, pero con 3G. <laughs> no, la gente piensa que antes era, era como ahora, pero con internet más lento. No, no, no había internet, no había nada de esto. Pero como ustedes nacieron con esto, y es lo normal, y es lo no normal porque es lo que vivieron toda su vida, toda su vida es esto, siempre tuvieron de estas cosas. ¿no? Entonces, no hay memoria de esto y piensan que esto es como que es caído del cielo y que no se puede acabar. Uh -huh. ¿No? Que podemos tirar de la, del gasto y podemos gastar. Y que no pasa nada, que esto siempre fue así desde la noche de los tiempos y a, hasta, hasta, hasta hoy y que nunca se puede gastar, que nunca se puede acabar, que no podemos acabar pobres. Pues podemos perfectamente. ¿eh? Podemos. ¿Qué? <laughs> podemos perfectamente. Porque una cosa que yo enfatizo, siempre pregunto, ¿qué es más fácil ser pobre o ser rico? Yo diría ser pobre. Es pobre facilísimo. ¿No? Sí. O sea, tener un poblo pobre con decir, con con que ustedes se pongan en la cama y no no se levanten en, en dos meses un pobre seguro. <laughs> es fácil sí. es decir. No, con llevar determinadas conductas, no trabajar o tal por ejemplo, Que no quiere decir que todos los, esto no quiere decir que los pobres merezcan ser pobres ni que es culpa de ellos ser pobre Lo que digo es que si usted quiere ser pobre, es más fácil que sea pobre que sea rico. Claro. Porque ser rico requiere hacer otro, sí que requiere una actividad más, salvo algunos casos, requiere una actividad más positiva. Tendrá, tendrá que producir cosas que le gusten a los demás, tendrá que ganar dinero, tendrá que levantarse o en cualquier caso tendrá que decir dónde invertir su dinero. <laughs> ¿No? Pero tiene que, es una acción activa y que requiere cuidado. Porque las, las, tan difícil es crear una fortuna como mantenerla. <laughs> Los bienes se tienen que amortizar. ¿no? Hay que y hay que estar continuamente renovando el uso, cambiando las inversiones, hay que, hay que estar encima de ellos. Si no, es, todo se va, se va gastando. Vale. Entonces, eso es lo que, lo que veo yo importante en, en ese aspecto: que es fácil mmm, ser pobre. Uh -huh. y, y tenemos, y es más, la, la caída de la pobreza tiende a ser más rápida que la, que la subida de la riqueza. <laughs> Es más fácil caer a la pobreza en poco tiempo que, que llegar a rico. Llegar a rico digamos, lleva bastantes más años, de, de promedio, ¿no? Aunque le toca una lotería o una, una herencia, una cosa por el estilo. Pero con su trabajo con, o con, su, con sus inversiones, es más difícil llegar a ser rico. El pobre es relativamente fácil. Lo podemos ver en países de Latinoamérica. Ah, sí. y cuando yo era joven, era más rico que España. O que ustedes no lo crean. ¿Qué? De sí, sí. O sea, hecho, la gente migraba de aquí a allí. Ya, sí, los gallegos, los míticos, sí. Gallegos y sí, de toda España, y asturianos, y migraban allí. ¿Y usted cree que la riqueza viene más sobre los valores que hay en la sociedad o sobre cómo se gobierna esa sociedad políticamente? Hombre, si el gobierno tolera, digamos, o más bien que, que deja a la gente... Que, yo no creo que el gobierno ahí no debe intervenir. Tampoco no creo que se pueda forzar a nadie a ser rico por decreto, si no quiere. Tampoco es obligatorio, digamos, tener un nivel de desarrollo. Ahora, si no quiere tener... ese desarrollo tendrá que asumir las consecuencias de no tenerlo. Porque normalmente, hombre, claro, para, para tener una, una economía desarrollada, eso requiere pues, de cierto sacrificio para la población. Oficialmente, hay que trabajar todos los días, hay, hay que llevar una vida sobria, hay, hay que llevar unas, que llevar, una, digamos que tiene una serie de, de, de inconvenientes, ¿no? Uh -huh. a cambio pues se elimina el hambre pues más o menos están cuidados médicamente pues más o menos tienen una vivienda pues incluso un automóvil o tienen trastos como los que usan ustedes es decir no porque eso no es, no es gratis claro. hay, hay, requiere también un sacrificio por parte de la, de la población un sacrificio que, que muchos ven innecesario etcétera, pero muchas veces hay que, hay que hacerlo es decir hay que levantarse a seis de la mañana hay que trabajar hay que hacer cosas útiles para los demás etcétera no, Esa es, el, es, el, es la cuestión y ahora que hablamos de la riqueza de las naciones sobre todo en Latinoamérica, que lo hemos comentado además. ¿Usted qué opina del de tema Javier Milei? ¿Usted cree que realmente con las buenas políticas se puede llegar al triunfo de, de Argentina? O... A ver, primero que el triunfo, eso lleva tiempo también. Ahora, desde luego, si no se cambian las políticas que se han llevado hasta el momento, pues la Argentina seguirá más o menos yendo en la misma línea que había, que seguía hasta el momento, con hiperinflación, con deterioro económico notable, con, con ciclos grandes. Y yo creo que en hay, 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 hay algún momento habrá que revertir ese proceso. Yo creo, que las, yo creo honradamente que las medidas que, que, va, que toma Mira ahí puedes se puede discutir algunas, unas más que otras, pero yo creo que van, van en la línea correcta. Uh -huh. vale. Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí. Otra cosa es que, que le dejen llevar a cabo su programa, que pueda aprobarlo en el Congreso, o en el Senado, que, se lo, que no tenga resistencias. Pero yo creo que la, la, por lo menos las ideas están ahí y que abra un debate nuevo también. Es decir, que hay otra forma de... de, 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 de de entender la política pública. <laughs> Distinta. Bueno, pues por lo menos sí. que está ahí en el debate. Se abre un debate, pues estará bien o estará mal, pero se puede discutir. no Pero por lo menos se abre esa discusión que hasta el momento no la había. Sí. <laughs> Javier Milei eh, hace poco dijo que si le iba bien a, a su país, no era solo un triunfo para Argentina, sino era un triunfo mundial. Sí, bueno. Pues, a ver, antes lo dije. El capitalismo nace en unos sitios muy pequeños. El capitalismo no nace a nivel mundial. El capitalismo nace en unos sitios muy pequeños y empiezan a progresar y los demás lo imitan. Porque el ser humano es un ser imitativo. Es decir, imitan aquello que funciona bien. Mm. Entonces, en otros países van copiando ese modelo y lo van imitando y se va desarrollando, extendiendo el capitalismo, a veces por medios cruentos que no, que no defiendo, pero otras veces por medio de imitación en otros países del, 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 del mundo. Pues esto es lo mismo: si Argentina lo hiciese bien y los resultados fuesen buenos, yo estoy seguro que muchos países le imitarían. Mm. Precisamente porque es lo más fácil, el ser humano sigue, sí ya Gabriel Tarde tiene que el libro sobre las leyes de la invitación, en el sentido de que al ser humano le gusta mucho invitar y es, y es lógico, si una cosa funciona bien, la copia, si no funciona mal, no la copia, es así de, es así de, de simple. <laughs> Por eso me gusta que haya pluralidad de gobiernos y de estados en el mundo, claro. porque así pueden copiar unos de los otros. Y si Argentina lo hace bien, estoy seguro que muchos países del mundo con problemas semejantes lo van a copiar. Por mm. supuesto. Sí. Vamos a ir ya acabando la charla, que tenemos un poquillo poco tiempo. Y le quería preguntar, usted que sabe mucho sobre valores y qué valores crean riqueza, ¿qué consejos nos podrías dar a nosotros los jóvenes para prosperar un país? A hacerlo individualmente cada uno, pero que a nivel colectivo pueda... prosperar en país. Sí, bueno, pues pues tiene que ser una yo no, a ver, no quiero dar consejo, porque mi generación, aunque nosotros criticamos mucho a los jóvenes, mi generación yo, yo creo que es peor, hizo más daño que la suya. O creo que va a hacer... porque el sentido que mucho... nosotros venimos del 68, muchas ideas raras las, las metimos nosotros, <laughs> sí. es decir, los de mi generación, a lo mejor no somos no somos tan eh, pero es decir Qué valores Por eso digo que no soy yo el más adecuado a lo mejor para, para aconsejar a nadie de, de este tipo de cosas. Yo creo que los jóvenes se van a hacerlo bien. Pero bueno, imitar en este caso los valores de los abuelos. ¿no? Sé que es utópico, ¿no? pues, de, pues, llevar una vida humilde, trabajadora, no esperando digamos, grandes cambios, porque la gente parece que quiere ya y no quiere ya, sino esperar con paciencia en el tiempo y pensar un poco a largo plazo y eso sí, ser un poco sacrificados. Pero un poco sacrificados o sea, yo a lo mejor por mi, mi forma de, de, de ser o así yo, yo como soy cristiano y así yo entiendo que venimos al mundo a sufrir esto es, es un valle de lágrimas ¿no? Entonces mi perspectiva del mundo que esto es un valle de lágrimas y de vez en cuando te pasa alguna cosa buena ¿no? Entonces la disfrutas el doble. O, la, la otra visión es, en cambio, que todo es, un, es una maravilla, entonces cuando te frustras es cuando lo pasas mal. Pero yo parto de un punto de vista, digamos, si quieres, más, más, eh, más, menos optimista. Es decir, yo estoy aquí, el mundo no es una cosa fácil, el, el mundo no, no se viene aquí a pasarlo bien. Otra cosa es porque, porque normalmente no, 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 si vas con esa perspectiva yo creo que muchas veces no, no lo pasas mm -hmm, claro. bien, ¿no? Uh -huh. Pasas bien en cualquier momento, de repente te pasa una cosa, una alegría, una pequeña cosa, es decir, pero es, es cuando lo pasas bien. Pero si toda la vida es una, eso del culto a de la felicidad, que sé sí que ahora hay varios libros al respecto debatiéndolo, ¿no? Sí. Yo creo que no, no es una buena perspectiva para afrontar el mundo. Yo a empezar una vida que es venimos aquí, sufrimos, trabajamos y después va, de ahí salen, salen las cosas buenas. Es al revés de lo que se piensa. No pensar que vamos a llevar una vida feliz y plena cosas por el estilo. ¿no? A disfrutar del momento. No, digo, vamos aquí a... Hay que levantarse a las seis, hay que trabajar, pero de ahí van a venir muchas cosas buenas. Vale. En todos los aspectos. Pero yo partir de ese punto de vista, sé que es, es contraintuitivo, sé que es lo que no se defiende hoy, que se defiende todo lo contrario, pero bueno. <laughs> Es así, yo sé que hay que divertirse, pero claro, no sé. Vale, pues yo creo que es un consejo maravilloso. Muchísimas gracias por venir aquí a la charla, muchísimas gracias por invitarnos a su universidad. Es un placer haberle tenido aquí, Miguel. El placer es mío y gracias por venir hasta aquí. A usted, muchas gracias. <laughs>